¿Cómo es? Vamos a calentar porque lo que vos quieras, lo que vos quieras. Pará. ¿Qué? ¿Está mal? No, no está bárbaro. Le pega fuerte, pero la fuerza no lleva muchas veces a la. ¿Cuánto que el mío fue mejor? ¿Cuánto que el mío fue mejor? ¿Eh? ¿Lo qué? No, pará. No, está grabado, ¿no? Mirá que no, es un tiro que lo hicimos. ¿Lo mostraste el tiro? No, un tiro de primera. 8 veces han que tirado. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live. Bienvenidos a una nueva edición de Por la Camiseta, un programa que juega en todas las canchas, literalmente, porque venimos del impresionante estadio del Barcelona a la mítica cancha del ya desaparecido, pero queridísimo, Club Arbolito. Hacer un programa sobre un oriental, chino y uruguayísimo, que tiene murga, que dicen que tiene flor de mano para los asados, aunque eso está por verse, y que se llama Álvaro Alexander Recoba. Nos vamos, Por la Camiseta del Chico. Qué lindo que es ver que se te acercan los vecinos y te dicen Ale. Sí. Seguís diciéndole Ale. Sí. Ale, casi hace tantos años. Sí. ¿Cuántos años hace que no veías, por ejemplo, a ese señor? 20, bueno, va. No, más. ¿Más? ¿Del baby fútbol? Sí, claro. Yo tendría 6, 7 años. ¿Y lo conociste vos a él? ¿Te diste cuenta que era? Sí, viste que yo lo miré y te dije, para mí el padre de José Camaití, un compañero mío, que claro, hay que. Estoy casi seguro que era él. Y nos pusimos... Acá jugaba, esta era la cancha del Arbolito, hoy es la cancha de Danubio Aufi, pero hoy acá era la cancha del Arbolito. Aufi, sí, acá viste que yo te estuve explicando. Hoy las canchas, claro, cambia el claro. Barrio, cambia todo. La cancha nuestra era así. Yo te dije, viste, ahora vos ves todo a nivel de la calle y acá era como un barra, o sea, como tribunas, se habían formado tribunas, todo acá así. Ahí había la cancha de Longuar, que era de 11, acá había una lagunita en el medio. ¿El Longuar jugaba tu viejo? Mi viejo. De golero era cuando. Ah, golero. Sí, era golero. No tiene mucha altura de golero. No, pero jugó. ¿Sí? Sí, jugó. ¿Y era bueno? Jugó en Rampla, mi viejo de arquero. Ah, bueno, por eso no lo conozco. No, por eso es que no lo tenés. sí, no, jugó bastante. Creo que arrancó acá. Pero lo que pasa que. ¿Y él qué cuenta? ¿Que era bueno? No, todo el mundo te dice que era bueno. Sí. Sí. Lo que pasa es que. En la época que él jugaba, me parece, ¿no? Te digo lo que. ¿Viste que? Como es. Pagaba más trabajar que jugar al fútbol, que ¿no? Fútbol. Y él llegó a jugar en la selección de Canelones, jugó en Rampla, jugó en Villa Española. ¿Y tu hermano cómo jugaba? Porque viste que siempre existe eso del hermano juega mejor, sí, el hermano juega mejor, y se dice Fabián que jugaba bien. El flaco jugaba bien, muy bien. Sí. El flaco, lo que pasa es que llegó un momento que, bueno, él ya estaba, por ejemplo, en primera, ¿no? Increíblemente, él siempre jugaba en Defensor y yo en Danubio. O sea, jugó siempre en Defensor y yo en Danubio. ¿Y es hincha Defensor? Sí, y es hincha Defensor. Pero ¿qué pasa? Para mí, ¿no? Viéndolo, lo mío fue un poco más rápido, ¿no? Yo llegué, pum, va, me fui. Y siempre empezaron a esa comparación, ¿viste? Siempre se comparaba. Y yo creo que llegó un momento que el flaco... Se pudrió. Yo creo que se pudrió. Bueno, ¿y vos cómo era tu vida y jugando acá en el Arbolito? No, acá era todo fútbol, acá era fútbol. ¿Vivías acá, a una cuadra? Yo vivía acá a 50 metros. Después nos mudamos y vivíamos a 150 metros. Era todo acá. O sea, después viví un poco más para allá en la zona de Flor de Maroña, por Sebastopol, otra calle. ¿Te mudaste muchas veces, vos? Sí, estando acá mismo, sí. Sí, estando acá, sí. Bueno, de chico no me acuerdo, pero yo sé que vivía acá. O sea, tengo pocas cosas en la cabeza porque era muy chico. Después ya... cuando era un poco más grande nos fuimos a la casa de mi abuela que era 100 metros y después ya un poquito más grande nos fuimos para Sebastopol y después de ahí sí ya nos fuimos a... No, al revés, fuimos a Sebastopol, después a la casa de mi abuela y después nos fuimos al Pinar. Al Pinar ya. Acá jugabas, acá te divertías y en el barrio vivías con tus viejos, bueno, con tu hermano. ¿Cómo era tu casa? ¿Qué faltaba y qué había? No, mira, lo que te puedo decir, mi casa... la que nosotros hicimos, y ahí yo me remonto un poco más al Pinar, ¿no? Porque acá nosotros estábamos
Cuando estábamos acá nosotros alquilábamos siempre. Bueno, después fuimos a la casa de mi abuela. Después fuimos a Sebastopol y alquilábamos. El día que nos teníamos que ir de la casa de mi abuela, nosotros, mi viejo tenía un terreno en el Pinar. Un terreno. Se lo había comprado una señora y dice, no, ahí la señora me vendió un terreno, me acuerdo que eran 10.000 pesos, ponele, ¿no? Y dijo que hay como una, que tiene como una casita armada, que no sabía, la señora lo quería vender, ¿viste? Esa señora. Ah, sí, sí. Lo quería vender, no sé qué. Nos tuvimos que ir, nos fuimos para el Pinar. Llegamos al Pinar. Llegaron al Pinar sin saber mucho. No, sin saber lo que era, sin saber qué había. Llegamos y claro, y había una casa. Pero no era una, o sea, había una casa hecha con los pinos, pedazos de pinos, ¿viste? Sí, sí, madera. Maderas, todo. Maderas de pino, ¿no? No, esa era la casa, pero era nuestra. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Había que arreglarla, no podíamos vivir ahí, así. Entonces, que hasta el día de hoy está la casa. Entonces, me acuerdo Santana, un amigo de mi viejo, era el, digamos, el capataz, ¿no? Pero era el capataz para la obra. La obra era dejar la madera y por adentro de la casa poner bloques. Claro. ¿Ah? Poner bloques. Entonces él era el capataz y los peones éramos mi viejo, mi hermano y yo. Hacer la casa mismo, ustedes. Sí, 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 ayudar, ¿no? Ayudar para hacerla. Llevó su tiempo hacerla en ese tiempo que yo, digo, siempre lo cuento, digo, las frazadas, nunca nos faltó nada. Siempre había mucha alegría, nunca nos faltó de comer. Mis viejos laburaban y se rompían el lomo para que nosotros pudiéramos comer. ¿Qué pasa? En esa casa nosotros, después obvio, yo ya no fui más, ¿no? Ponele. Y después mi viejo se la prestó a uno, la presta, no sabe ni quién está, pero está ahí la casa. Mientras se hacía la casa, nosotros estábamos adentro de la casa. Ah, viviendo ahí, claro. Durmiendo ahí. Sí, durmiendo. Entonces vos, imagínate que por adentro... Palo de pino. Claro, y por ejemplo, bloques hasta esta altura y nosotros seguíamos viviendo. ¿Qué pasa? El techo era no estaba terminado. O sea, si estaba llovía, terminado. Sí, sí, sí. Pero era un techo, sí, precario, que había que tirarlo. Precario. Ahí va, y había que tirarlo y hacerlo nuevo. ¿Y si llovía? No, y lo que te iba a... O sea, nosotros imagínate... Bueno, mi vieja es una fenómena cosiendo, ¿no? Es, hasta el día de hoy sigue siendo una fenómena. Con las telas, con... Entonces mi vieja era una... Hacía frazadas, todo con... Hacía frazadas con pedazos de tela, de frazadas. Pero... Con eso se tapaban. Te tapaban, no es que pasaba frío, pero ¿qué pasa? Siempre contamos lo mismo. Y nunca, cuando a veces nos juntamos con mi viejo, con mi hermano, nos acordábamos que nosotros, por ejemplo, en ese momento llovía, y vos tenías una lona arriba de la cama. Una lona, ¿no? Una lona, ¿viste? Una lona. Y claro, cuando estabas durmiendo se te llenaba, no es que te caía arriba de la cabeza, pero te caían los pies. Entonces vos sentías los pies pesados, hacías así, y el agua caía para el costado de la cama. Esa es la verdad, ¿me entendés? Ojo, nunca nos faltó nada, ¿me entendés? Sí, sí, y sí, la verdad, tampoco es... O sea, no lo vivías como un drama. No se vivía, no. no era no. como lo que hay. Era como lo que había y en ningún momento nos preocupó. Tampoco me preocupa decirlo porque es una. Sí, o sea, es algo, es como yo te digo. Sí, por eso, viste, muchas veces cuando uno logra lo que logra, o te pueden criticar por lo que uno hace, nosotros nunca le pedimos nada a nadie. ¿Entendés? Todo lo que logramos, lo logramos nosotros. Mis viejos laburando. Mi hermano laburando, yo laburando, entre comillas, porque jugué al fútbol, pero viste que como somos, muchas veces sos criticado por muchas cosas que... Pero eso lo hicimos nosotros, entonces eso es un orgullo que más allá de que... Pero yo la cuento porque es muy gracioso, ¿me entendés? Entonces capaz que se llovía, no sé, había días que se llovía demasiado, había que acostarse todo en la cama de los mi padres, viejo, claro, sí. Toda sí. la barra. Y en eso ya mi hermana había nacido, era chiquitita, entonces, viste... No. Se asemeja a mi vida. París, Estambul, Roma, Barcelona, Milán, México, São Paulo, todos esos lugares, Parma, ahí está, ¿qué más? Milán, ya dije, ¿se puede repetir? Buenos Aires, Asunción, todos esos lugares los conocimos gracias a Rumbos Turismo Internacional. ¿Qué nos faltaba por conocer? Rumbos Turismo Internacional. Y es acá, en el tercer nivel del World Trade Center. Es más barato venir para acá, pero de acá al mundo. Vamos. Ah, pará, cabeza. Pasaporte, carnet de vacuna, todo eso. ¿Repelente? ¿No precisa nada? Bueno, vamos. Tercer piso. 1.
2, 3, el 3. Nos vamos. A rumbo turismo internacional, el tercer nivel del World Trade Center. Chao. No, 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 se vayan. No, esperen. ¡Ey! No, no. Aguanten un poquito. No, no, no se vayan. Los extraño. Presentó Cativelli. Cativelli es Cativelli. Contame cómo conociste a Lorena y cómo fue caer en la casa del viejo Rafa Perrone. No, eso fue... A ver, yo me tocó, viste, creo que ya te lo contamos. Yo me tocó vivir el año ese en la casa del sí. Rafa. Y yo nunca me había fijado. Eran varios los que pifiaban a Lorena. Claro, obvio. La obvio. Linda. Sí, sí, no, era varios. Pero yo no la miraba porque era muy chica para mí. ¿Me explico? Sí, sí. Era una gurisa chica. O sea, yo estaba... A otra. Yo estaba más adelantado, por decirlo así. Una pavada, pero estaba más adelantado, ¿me entendés? Yo estaba... ¿Entendés? Capaz que estaban pensando en la muñeca y yo no, en la inflable yo. No, pero era más, ¿viste? Sí, claro. Y teniendo al Rafa ahí y claro. Todo, ¿sabés cómo? No se podía ni mover. Después que yo estoy el año en lo del Rafa, yo llego a jugar en primera y todo, pero siendo un gurí, tenía 7 años, 18 años. Y un día voy a la casa de Rafa y bueno, en ese momento el Rafa estaba con Lourdes, que era la señora en ese momento. Ya te estoy hablando hace, no sé, 20 y pico de años. 20 y pico de años atrás. Y yo me acuerdo que le digo, viste, a ella le digo jodiendo, le digo, ya tengo a mi esposa. Sí, contame a quién, le digo, a la Lorena. Me dice, vos estás loco, ¿qué querés que Rafa te mate? Que no sé qué, no sé cuánto. Está. Y quedó por esa, ¿viste? Se ve que le contaron al Rafa eso. Ah, le llegó. Se ve que le llegó. Yo a todo esto no. A ver, yo todo esto no había... No avanzaste. Nada. Una carta, creo, pero de hermano, no sé qué. No un cuento esa carta. En vez de, como hermano, todo cuento. Bueno, está. Un día voy a la casa del Rafa ahí, me dice, vení, chinito, vamos, chino. Chino, vamos. Chino, vamos. Que hay unos ahí que quieren sacarse una foto contigo, no sé qué. ¿Tá? Yo me subo con el Rafa en el auto, en la casa del Rafa. Me subo con él. Comiendo todo. Ya íbamos a firmar, tal, no sé qué, me saco una foto o un autógrafo, le firmo a un gurí. Cuando volvemos a la casa del Rafa, me voy a bajar del auto y, viste, está, Rafa acá. Yo, cuando me voy a bajar, me caza de la mano. Ay. Viste, yo voy a abrir la puerta para bajar y me dice, pará. Y ahí me dice, ¿cómo es eso de la Lorena? ¿Qué? ¿Qué no? Le digo, lo que es, Rafa. Y ahí me dice, chino, yo te quiero mucho a vos, pero vos... Te metés con la Lorena y te arranco la cabeza. Con la voz de él, ¿no? Con esa voz de él. Sí, inconfundible. Estás aterciopelado. Ahí va. Me dice, yo te arranco la cabeza con Lorena. No, Rafa, estás loco, tranquilo, que no sé qué. No, marcha nada que atrás. Ver. Obvio, pa, no, nada que ver. Está, después un día le invité a salir. Ay, no. Le invité a salir. También. Sí. Pero a ver, claro, le invité a salir y la primera salida fue a mi casa. A jugar a un juego que había que no era el Xbox, no era el Play, no era nada. Un Family, por ejemplo. Esa era la primera salida. ¿Qué fue esa? La primera salida. Sí. Ahí creo que estaba. La vuelta creo que fue que le di un beso. El primer beso fue ahí. Ay. Sí. Pero afuera. No, no, pero afuera. Años? No, yo tendría 19 por ¿y ahí. ¿Y ella? Y 17. Creo que 17, sí. ¿Afuera de la casa del Rafa? Sí, afuera. Fuera antes, obvio, 100 metros antes de llegar. Y fueron 2 segundos, ¿no? Sí, 2 segundos, porque aparte no tenías chance de nada. Vos, pará, decidí casarte. Sí, decido casarte. Noviazgo incipiente. Sí, me decido... Pero quisiste apurar las cosas. Claro, yo quise apurar porque me iba, ¿no? Entonces Rafa empezó, no, pero son muy jóvenes, andate, que no sé qué, que no sé cuánto. Andate solo y después... ¡Qué viejo claro, divino! Andate solo y después ve... Y no, me voy a casar, nos vamos a casar y bueno, y me termino casando. Me termino casando en el 97. Yo tenía 21. No. Entonces, está claro que Lorena, aparte de ser la mujer de tu vida, fue como tu primera y única relación. Sí, grande, sí. Grande, así. Sí. Cuando nosotros nos casamos, no era fácil apostar a la relación de parte de nosotros, sí, ¿viste? Nadie daba 2 pesos. Claro, nadie daba 2 pesos. Y hoy ya, viste, con ya casi, no sé, casi 20 años. Estar seguir juntos, digo, no es fácil. Y más como, viste, como es el ambiente del fútbol, es complicado. Tu mujer te tiene que seguir la cabeza en muchas cosas, que capaz que llega un momento que no te puede seguir. Y nosotros supimos dentro de todo mantener, viste,
la familia, estar juntos siempre, estar con los gurises para todos lados. Me decís que Lorena hoy tiene una peluquería y que trabaja en la peluquería, un centro de estética. Todos estos años que ella estaba estudiando, que no te ayudaba o algo, ¿podemos repasar imágenes? No repases imágenes. Pero estuvo complicado, sí, Chino. No, mi pelo fue tremendo. ¿Qué pasaba? No, ¿qué pasó ahora en el último? Yo me miro hace 3 años. Digo, para mí ahora está mejor que nunca, en tu mejor momento. ¿Decís? ¿Asumiste? Sí, pero, viste, aparte, lo más lindo es que, por ejemplo, ahora estoy en casa y viene Jere, viste, que Jere, cra, sí. Jere para adelante todo. Y dice, papá, ni se te están saliendo más pelo. No me miento. ¿Dónde? Le digo, ahí, mirá. Le digo, acá, me dice, acá. Le digo, Jere, no seas mal. En serio te digo, mamá, en serio, no te están creciendo. Claro, después me miro y es mentira. Todo pero mentira. Me da para adelante. En ese momento vos recuperás. Claro, me da para adelante un poco, viste. Y ya me han dicho, no, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer aquello. No hay nada para hacer. Pero bueno, yo no me preocupa, la verdad, te digo, no es que... Ta, no, pero yo revisando imágenes, porque tal, lo hicimos. A mí me mató esos cambios, ¿viste? Esos cambios, claro, me parece. Como que el pelo se tomó la revancha. Mirá las no, cosas que y hiciste. También lo que es verdad, a ver, y no es mentira. Vos jugás al fútbol, toda la vida jugando al fútbol, toda la vida lavándote el pelo 2-3 sí. veces por día. Bonja. Transpirando, ahí, claro. No secándote el pelo, no secándote el pelo, porque claro, viste, antes secaba, pa, ahora no preciso ni se seca solo. Pero te digo, cuando vos tenías pelo largo, no te lo secás, y es una realidad, y no te lo cuidás. Yo en mi casa, hubo una época que habíamos dicho que el jabón en polvo era bueno, que te dejaba brillante el pelo, y es verdad, te lo deja brillante. Con jabón en polvo. Claro, te lo deja brillante como el pelo muñeca, así, que haces así. Y te sale, te juro, por Dios. Entonces, bueno, no como es bueno, que. No sigan el consejo. Creo que no es bueno. A la prueba me revisto. Pero te quiero decir que, viste, que. Pero nunca me tuve problema. Lo que pasa es que sí me hice muchas cosas en el pelo. No. Me hice cosas horribles, Chino. Sí, ya sé. Pero el bueno. cerquillito aquel con. Pero de vos, esa de chico. Pero vos tuviste el pelo largo también. Sí, también. Y mirá exacto. que. Está, por eso te digo. Oí foto del grupo de la burla. Por eso, ¿viste? ¿Entendés lo que te digo? Claro, vos me matás a mí, pero mirá que... Pero la mía la tengo guardada. Mirá que esa la tenemos, ahí la tenemos. Entonces como que nada, pero no, la verdad, sinceramente nunca me... Ya está, tampoco tengo 20 años, ¿me entendés? Digo, tengo 40, ya cumplo 40 y no... ¿Qué me anda preocupando por el pelo? La última no te jodo más. ¿Me llevas a dar una vueltita por el barrio? ¿A mostrarme? Dale, ¿por dónde andabas vos? Dale. Vamos. Presenta Habitab. Trabajamos el doble para hacerte la vida más fácil. Escuchá, ¿nosotros qué hacemos? ¿Vamos hablando, mirando? ¿Pero esto sale hablado o sale...? Esto no era así, transitado ni loco. No, tío, jugamos al cordoncito, ¿no? ¿Ahora jugás al cordoncito? Eso. Al pique cordón. O cordoncito. No, el cordoncito era. Sí. Era el pique cordón valía... Pero para nosotros el cordón era una cancha, o sea, de vereda a vereda era más o menos unos 100 metros, ¿eh? Cuando era chico, ¿o no? Claro, tirado, ¿no? No, tiraba y a veces no llegaba. No llegaba. No, y si pegaban el cordón, la agarraba, pateaba y valía 3 claro, o 2. Sí, tal cual. Pará, y vos jugabas porque con unos amigos, algunos que están en la murga, tenemos discusiones de cómo se llamaba el juego. No te voy a decir el nombre para que vos me digas. Uh-huh. Uno en un arco, el otro en otro. Y vos pateás, tenés dos toques para patear uh-huh. y hacer el gol. ¿Cómo sí. se llama? El Richard. Richard, como el nombre. El Richard. Como Richard. Sí, vamos a jugar Richard. ¿Por qué? ¿Vos cómo lo tenías? El Richard. ¿El Richard? ¿Richard o Richard? ¿Richard? No, Richard no. En la curva Maroña acá era el Richard. El Richard. Vamos a jugar Richard. Vamos a jugar un Richard. ¿No? Richard. Pará, acá. Por acá vivía. Acá. Acá. Ahí acá, para acá para el fondo. Sí, ahí para el fondo vivía. Ahí para el fondo. Casita está... humilde. Sí, muy humilde. Chaperona. Sí, no, acá no. Lo que pasa es que ahora esto, por ejemplo, esto era terreno baldío, ¿ves? Claro. Y ahora hay una fábrica de... Esto sí, estuvo fábrica, pero esto acá era... Claro, vos ves este muro acá, y para nosotros un muro cuando éramos chicos... Gigante. Parecía... Esto era... El arco imposible patearla por claro, arriba. Claro, no, era algo... Y ahora... No, esto sigue todo igual. Pero esto... para vos de chico... Jugaba y le pegaba fuerte, sí, fuerte de chico. De chico, sí. Vos me decías que sacabas de arco en tu cuadro y le pegabas al arco del otro cuadro. Sí, o sea, de cancha a cancha. Sí. Qué enfermo. Viste que te contaba que. Claro, no es que. Yo qué sé. Yo pateaba, o sea, pateaba fuerte. Había un partido que te contaba que en el barrio ya te conocían, o los cuadros de fútbol ya te conocían. Claro. Y había.
hago un gol que yo amago a patear, que quedo mano a mano con el arquero, que amago a patearle, y el arquero salió corriendo el arco. De verdad. Salió corriendo, se fue el arco, yo entré caminando así. Entré caminando al arco. Le amagué a patear. Dijo, está, me mata. No, me mata. Y... esto sigue igual, la esquina, nada, todo igual. Todo igual. Acá está la casa. Esto, increíble, ¿no? Acá era la carnicería, mirá, eso era una carnicería. Yo vivía acá para adentro. Esta casa para nosotros era una mansión. Claro. Eso era una mansión. Yo vivía ahí para adentro, mirá ahí. Por ese corredor, para ahí para allá. Ya, esta casa era una mansión para nosotros. Sí, eran los ricos del barrio, digamos. Eso eran los ricos del barrio, te juro. Acá estaba, esto acá amigos míos también. Esto el Marcelo y el... Increíble, ¿no? Te sacude un poco pasar por acá, ¿no? Sí, está todo igual. Pasa que a otras dimensiones, ¿me explico? Claro, antes bro, es hoy más bueno, chico todo. Mirá, esto... Esto que ves acá... Este terreno. Yo vivía ahí también, ahí atrás. Pero viviste el más lado, chino. Esto que ves acá... Sí. Este pedazo que ves, esto era una cancha de fútbol. ¿Esto era una cancha? Arcos. Acá jugaba. Arcos. Sí, el clásico baldío arcos, de barrio. Esto eran los arcos, ahí atrás fue donde tengo una cicatriz en la nalga, que me mordió un perro, que siempre la cuento. Que saltábamos, esto era el fondo de la farmacia. Ajá. Nosotros jugábamos, esto era un estadio para nosotros. Sí, claro, mirá que era un estadio, pero esto era gigante, este pedacito que ves acá. Y el fondo de la farmacia es ahí, ¿no? Y habían nísperos, higos, y me acuerdo clarito que un día había un Doberman ahí. Y saltamos, estábamos con mi hermano y saltábamos a agarrar. Y siempre saltábamos rápido porque venía el Doberman. Y un día esperé haciéndome el fenómeno con el Doberman que no me agarraba y me agarró. Sí. Y me agarró, tengo una cicatriz todavía. Acá en la nalga tengo una cicatriz. Te tengo que hacer lo que llamamos la pregunta Rexona, que es apuntando a tu pasado de hincha. ¿Por qué camiseta vos, digamos, hiciste la locura más grande como hincha, de ir a verlo, de pa, una vuelta fuimos a un estadio, tuvimos que salir corriendo, nos tuvimos que tapar la camiseta? A mí me toca ir al parque con Danubio, ¿no? Uh-huh. Nacional jugaba Ricardo Canal, jugaba Seré, jugaba creo que Negro Méndez, creo que estaba O'Neill, a Fabián lo echa en ese partido. Y nosotros veníamos medio complicados con Danubio, ¿viste que? Y me acuerdo que no iba ganando 1-0 Nacional. Y está. Hago 2 goles. Ganamos 2-1 con Danubio. Y había que irse del parque. Ay, ¿cómo nos vamos? Y bueno, nos tenemos que ir. Me fui por atrás. ¿Por atrás? Por atrás. Me acuerdo que todavía no estaba hecho digamos, no se habían agrandado las tribunas y sí, nada. Sí, sí, el Parque Central viejo. Claro. Escondido, pero escondido de verdad. Me iban a matar. Me querían matar. Presenta Nativa, el agua mineral natural que nace en la Sierra de las Ánimas. ¿Ves qué perdido que estoy si no estás conmigo después? Preciosa tarde de domingo que nos podría encontrar en Milán, en Grecia o en la cancha de Villa Teresa. Pero no, nos invitó y allá vamos, a Punta del Este, a La Mansa, a la residencia de los Recoba Perrone, cargadito de ilusiones, con un montón de esperanzas. Y con mucho hambre, a ver si se la juega con un asadito. Y parece que el campeonato olímpico. Luego soñé con esta tarde. Bueno, vamos. ¿Hay que inflarla esta? No, imprecisa. No, yo creo que rosadita, para mí ahí ya arrancas perdiendo 2-0. No, pero no es rosadita, por eso. La vamos a inflar porque, como vamos a patear descalzo. Me voy a poner los campeones. No, vamos a patear descalzo. ¿Descalzo? Sí, descalzo. Y la quiero poner un poquito. El gramado, ¿cómo está? Es. ¿El está trocoli? Trillado, no, está trillado ahora. Es el trocoli. Sí, el último tiempo estuvo trillado un poco. Porque... ¿Hay mucha actividad? No solo por eso. No andaba la bomba del agua, entonces. Agarró la lagarta. Es como las cajas, ¿viste? Como los cuadros que ponen a veces que me quedan. Sí. No pueden regar las canchas. Bueno, se le complicó. Menos. Ojo que no, pero ya empezamos a regar los vueltas, pero está. Está. No, perdió un poco el. ¿Cómo va a ser? ¿Olímpicos? Como quiera, de izquierda, derecha.
Yo capaz que... qué sobrador que sos. No, podemos hacerlo de derecha. Si pero podemos hacerlo de derecha. De derecha. Vamos los dos de derecha. Yo soy zurdo cerrado. Pero le damos los dos de derecha. No, le damos de derecha, sí. Claro. Vamos a inflarlo un poquito porque está... tu zurda es famosa, pero quiero conocer tu derecha. La gente también conoce mi derecha. Mi está bastante bien ahí. Pero está, vemos. Vení, vení que vale, la inflamos. La inflamos y... Ya que no me como nada tampoco. Porque no, en los Olímpicos metiste 6, pero tiraste de 72. Escuchá, 12 años de eliminatoria tiraste. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué era? ¿No? ¿Tenían una jugada preparada que nunca salió? ¿O cómo era la movida? Pensé que nunca le pude decir nada por eso. Y él me mataba desde hace 20 años el botón este. Vos. Pero te pregunto de verdad. Sí. ¿Qué era? Si vos sabés que cuentan las perdidas siempre. Y no te voy a contar las ganadas. Y por eso. Pero no contás que hicimos el córner, hicimos gol contra Australia, que hicimos... Esa no la contaba, ¿eh? Contala vos, yo no la contaba. No, yo no me la acuerdo por eso. Menos antes de jugar, porque está grande. ¿Está muy pesadita así para vos? Yo, yo no quiero que te lastime los pies. No, yo tengo el pie muy delicado. Sí, tengo que cuidar, aparte porque yo tengo los usos. Yo soy el único. A mí me joden todo, viste, que yo estoy en el fútbol, bueno, lo de siempre, lejos el peligro siempre. Y viste, ninguna uña negra, nada. Por suerte. Porque la dividida nunca. Lejos. Jamás, por favor. No, pero patada te comiste. Sí, patada tengo una cantidad. Claro. Sí. La sobre peor, todo los igual, primeros años. La peor, cuando corrías. La peor patada, mirá. ¿Quién? Me la pegó el gato Romero. ¿El gato? ¿Marcelo Kleber Romero en Marcelo. Peñarol o en allá? El defensor. En el ¿y vos, Nacional? En Danubio. En Danubio, uno el primer, segundo año que jugaba. ¿Jóvenes los dos? Sí, jovencito. Una pelota ahí, yo pateo un córner, rebota para mi lado y cuando voy a... enganchar para... Voy a enganchar, claro, para enganchar de vuelta, no me quebró de... No me quebró de... ¿Dónde fue? Así acá. No, y tengo la marca todavía. ¿En serio? Esto que ves acá... Pasa que yo hago así. Disculpe que se duele. No, pero esto acá que ve que es un... Sí. Esto es todo hueso que me quedó así, que a mí me ha quedado así. Presenta Samsung para Galaxy S7 Edge y Galaxy S7. ¿Y qué vamos a hacer de acá? Este es más lindo porque acá tenemos más lugar. De acá te lo hago, ¿sabes cómo te lo hago? Sí. Vos pateas con la zurda, que es la tuya. Dale. Y yo tres dedos. Dale, tres dedos. Estoy seguro que lo hago tres dedos. Seguro estoy. Matute, si ve que viene como pa' vos, cabeceale y decimos que fue un pase. Voy. ¡Mirá! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Qué hace? ¿Viste cómo le pegué? ¿Viste cómo le pegué, Gil? Te dije que la pudría. Pa, no tenés ninguna chance. ¿Querés ya ir derecho a la final y que ni patees? Capaz que mejor pa' vos, boludo. Porque va a quedar pegado. Yo como quiera. Hay que pensar que pila gente. Mira. Yo te voy a decir una cosa nomás. Estás pateando, o sea... ¿Estás pateando qué? ¿Qué tienes para decir? Nada, está la pateando pudrí. Pateando de acá, que no... Acá es fácil, mira, yo hago así, ponele. Sí. Yo hago así, ponele, y la meto, ¿entendés? Vos haces así... Ay, la puta madre. No, no entró. No entró. En ¿no? Los palitos, cuando pegan los palitos y sale, no vale. Bueno, tienes ahora sí, que la final. En el... Ya está. Ya está. ¿Ya la está? Final. La final. De acá querés la final, que me anduve mejor de acá. Me diste notable, ¿eh? Yo de derecha y vos de izquierda. Dale. De acá. Dale, dale. Ahora dale. Sí. Y acá se ¿arranco yo? Como quieras vos. Si querés, arranco yo. No. Yo arranco. ¿Arrancás vos? Sí. Y acá se define. El que pierde paga el asado. No, ya está pago. Ya está. Por suerte, gracias a Dios, ya está pago. Si no, ¿sabes qué? No estaríamos jugando y Yankee no estaría grabando ahora. ¿Viste cómo le pega el anterior? Qué notable. Imposible repetir. Pero hablando, ¿sí? Fuera, o sea, hablando fuera de cámara, esto no va. Pero en serio, imposible. O puede ser mejor todavía. No, imposible. Rafa. ¿Le sí? Rafa, haceme caso. Rafa. ¡Mirá! ¡Gol! En el palo y adentro. Mejor todavía. Pa, ¿qué? Ninguna, cero chance. Así te hago. En vez del corazoncito te hago cero chance, tenés. Ninguna. No pudiste dominar tres veces la pelota en el reclame de Grupo Gama. Vas a poner un olímpico ahora. Me haces un nabo. Vos, en serio, no pateé. Pará, ¿podemos hacer algún efecto o algo? No, esto no. Se arregla en postproducción. Pa, ya me quedo festejando acá para la hinchada. Mirá. Ni lo miro, hago como... Ni lo miro. Vamos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cerro va! De visitante para Clarita, para Emma, para Anita, para Fría, para toda la familia, vos. ¡Pa, qué alegría, vos! De visitante, es que no queda darle la vuelta en la cara, vos. Va a ser re lindo, vos. Llegar al cerro, la caravana, y tal, daré campeón. Dale. Vale, le voy a dar la mano porque es la última. Bien, igual. Me agarraste, ¿cómo es? Bien. Está bien, no pasa nada. No pasa que capaz que es la primera vez que pateás. Entonces... No, porque no estoy acostumbrado a tirarlo. Acá voy al segundo palo siempre cuando hacemos picado, ¿viste? No voy a patear los jugadores porque no tiene gracia, entonces... Ya hablamos de patada.
ya mostraste por qué no jugás más, que quedó clarísimo, un poco, capaz que sobraron las palabras, pero las imágenes hablan por sí solas, por qué no jugás más. Obvio. Pero en un momento, mal o bien, te luciste, brillaste. Unos meses, rendiste bien. ¿Vos te acordás cuando debutaste en el Estadio Centenario? Porque, a ver si esto te refresca algo, mira. En la parrilla no pueden faltar. Esta es clásica. Estar en el vestuario, que entre. Que entre. Yo la musiquita. Debuto en el 94. Liguilla del 94. 93-94, creo que. En Danubio. En Danubio contra Defensor. Único partido, porque en ese entonces a veces hacía doble jornada. No. Era los chorizos catibulí eran clave porque entre partido y partido te clavaba tres. Yo lo único que. Yo te digo, mira, debuté. Ese partido, antes hubo otro partido. Yo era un gurí, tenía 17 años. Y capaz que Cerro, Progreso, ponele. Sí. Después, él estaba, bueno, estaba Nacional, Peñarol, y creo que el otro era Cerro. Éramos cuatro equipos, no había más. ¿Quién más estaba? Para mí en esa liguilla estaba Progreso. ¿Huracán Buceo, capaz? Puede ser. ¿Y vos debutás contra Defensor? Yo debuto con Defensor, después entro unos minutos contra... No me acuerdo contra cuál otro equipo, y el último partido que jugó titular contra Cerro, que era un partido que se definía para clasificar a... Una Conmebol, algo de sí, eso. Sí, no me acuerdo cuál era la copa, era una copa... Mercosur. Mercosur, creo que era la copa Mercosur, y como siempre. ¿Como siempre qué? No, digo, como siempre ganamos, hice dos goles contra Cerro. ¿Dos, tres, sí. Y... que en el caso tuyo nos remontamos un par de años, ¿te acordás? Que fuiste a mi casa y te comiste a tal. Bueno, pero pasa que si vas con hambre comes cualquier cosa. Eso no te quiero decir, porque esa vez fuiste lo que más comiste. Bueno, fuiste de lo que más criticaste antes. Sí. Y fuiste de lo que más comiste. Pero porque sabía que vos sos de esos pobres que hay que pinchar. Habíamos traído, habíamos traído una tira de asado que era más grande que la vaca. Era una tira manta, así, una manta que era así. Ah, nunca había visto. No, pensé que había muchos perros en la familia, porque hueso. Realmente, cuando yo invito un asado con mis amigos, comen carne. Hueso, se lo damos a los perros. Bienvenida al show. Al show de bebé. ¿Tienen los nombres en la tabla? Sí. ¿Quién es? Porque Lore es tu mujer. ¿Quién es Ale? ¿Te dice Ale, en serio? Sí. Todo me dice Ale. Ale. El Ale. Soy Alessandro. Sí, no, yo tengo clarísimo. El Alessandro. Yo soy el Alessandro. No. Y está que me dice. Y para la familia eso es el Ale. El Ale. ¿El chino no? No, para él. El Ale. El Ale. Bueno, quiero ir a recorrer después las camisetas y eso. Yo lo que no quiero como. No quiero que se me pase. No, quédate tranquilo que con el frío que hay ahí podemos estar dos horas recorriendo las camisetas y venimos y el queso provolone está. Bienvenida. Bueno, a ver, mostrame la... En realidad está sin terminar, ¿viste? Sí. Porque, ya te digo, colgamos dos camisetas, tres. No, son tres cualquiera igual, ¿no? No. ¿Esta qué es, la primera? Esta es la primera, sí, creo que es la primera que yo tengo de Danubio. ¿Qué usaste? Que usé, sí, que usé. Aquella era del Mundial. La del Mundial. Que era una marca rarísima, ¿no? Esta era... Los Porto o algo así, creo que se llamaba. Sí, esa misma. Muy rara. Y esa sí es una de las primeras del Inter, y la de Nacional la tengo por ahí. Esa ahora, era una de las primeras, sí. O la primera, no sé si fue la primera esa, pero sí. Ya en las fotos, ahora vamos a hacer detalle y recorrer la foto, ya se ve el tema del corte, pero es ineludible. Así yo no quisiera pegarte, que vos sabés que yo siempre me gusta, pero si no quisiera pegarte, lo del corte de pelo. Mira ese pelo que tenía acá, por ejemplo. Mira lo que era ese pelo. La merenita. ¿Eh? Ahí era un pibe, la verdad. Te voy a mostrar algo. No te olvides de la reunión de mañana, ¿eh? A las 8 te quiero ahí. Dobles de Luis Suárez causan sensación. Seguramente ya lo hayas visto. Que la calidad de nuestro servicio. Ojalá, está muy bien. Te amo. Y seguimos con el programa de.
de fútbol de la noche. Estamos en vivo con Luis Suárez. Luis, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Lucho, sos muy loco. Acordate que vienen mis padres a cenar. ¿Vos estás más gordito, Luis? Es muy bueno. Muy bien, manga de vago. Luisito, que estuviste magnífico hoy. Te puedes ir antes. En Habitat trabajamos el doble para hacerte la vida más fácil. Hiciste una mitad con el enfermito ese, ¿no? Sí, sí, ese, él, o sea, yo soy más grande, ¿no? Sí, tengo más edad. Yo hace ya unos años, hace unos pocos años, cuando yo estaba en Italia, mis viejos iban mucho al parque, ¿no? Ellos ayudaban a las inferiores. Esto. Entonces lo que siempre cuentan es que Luis, yo sin saber, ¿no? Mis viejos siempre, o sea, estaban ahí, mis viejos los dos, ¿no? Iban a hacer torta frita para recaudar para la juvenil, iban a buscar esto, iban a buscar aquello. Y parece, y sé, por lo que me dijeron, que un día mi viejo me había, no sé si me había pedido un par de zapatos a mí o qué, y que yo nunca se lo pregunté a Luis en realidad, pero. Y como que esos zapatos fueron uno de los primeros que él tuvo, Luis, ¿no? Presentó Rumbos. Turismo Internacional. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna. Oh, el chino jugó en el Audi Como. O sea, vivía en el Audi Como ahí cuando jugaba en Milán. Si decimos que acá en el Audi Como. Corre, va, más vale, dale. Va. Acción. Increíble la maravilla. Las posibilidades que te da la vida, ¿no? Estar en este lugar paradisíaco, escuchar tantos años hablar de él. Lao de Como. Van viene, Lao de Como. Rafa. Chao, chao. Chao, Gabini Nieri. Cerro, cerro. Bueno, estamos en el Lao de Como. En Di Como no se dieron cuenta que estamos en el Parque Rodó. Pero bueno, acá nos conocemos todos. Como conocemos a la Nix. Hemos probado bebidas en todas partes del mundo, pero ninguna como la Nix. Ustedes ya conocen a Nix. Ahora pueden conocer a Nix Light. La bebida tuya, mía, de aquel, de sonidista, ¿verdad, Diego? Ahí está, la de todos. Nix, acá nos conocemos todos. Lago de Cobo. ¿De qué cuadro sos hincha? De Nacional. Hoy soy hincha de Nacional. Ese grupo de la selección, el que va al Mundial 2002, porque se habló mucho durante el Mundial y después, que estaban todos peleados, que vos estabas peleado con el loco, que Pablo por un lado, que vos por otro, no sé cuánto. Que nosotros peleados, no estábamos. Sí, yo nunca lo supe. En ese paquete que se hablaba, ¿se podía haber ido a Peñarol o no? ¿Fue la última y la única chance que tuviste de ir a Peñarol, esa? Después tuve otra. Y ahí yo dije que no, cuando volví. ¿Qué es tu familia? ¿Qué ha sido? ¿Cómo te ha acompañado? ¿Y qué significa para ti?